La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios más altos, pero temperamentos más pequeños, carreteras más anchas y puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero las familias son más pequeñas. Hay mayores comodidades, pero hay menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sentido común. Mayor conocimiento, pero menor capacidad de juicio. Hay más expertos, pero existen más problemas. Existe mejor medicina, pero hay menos bienestar. Bebemos demasiado, fumamos demasiado, despilfarramos demasiado y reímos muy poco. Manejas muy rápido, nos enojamos demasiado, nos desvelamos demasiado y amaneces cansado. Leemos muy poco y ves demasiada televisión y muy rara vez te pones a orar. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero se han reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos demasiado poco y odiamos con mucha frecuencia. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Añadimos años a nuestras vidas, no vida a nuestros años. Hemos logrado ir y volver de la luna, pero se te dificulta cruzar la calle para conocer a tu nuevo vecino. Conquistamos el espacio exterior, pero no tu interior. Hemos hecho grandes cosas, pero no por ello significa que sean mejores. Se trata de limpiar el aire de las ciudades, pero contaminamos nuestra alma. Conquistamos el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero se aprende menos. Planeamos más, pero se logra menos. Hemos aprendido a apresurarnos, pero no a tener calma y saber esperar. Producimos computadoras que pueden procesar mayor información y difundirla, pero cada vez nos comunicamos menos. Estos son los tiempos de comidas rápidas y digestión lenta, de hombres de gran talla y corta edad de carácter, de enormes ganancias económicas y relaciones humanas superficiales. Hoy en día llegan dos ingresos a las casas, pero hay más divorcios. Las casas son más lujosas, pero esos hogares están rotos. Son tiempos de viajes rápidos, pañales desechables, moral descartable, acostones de una noche, cuerpos obesos y píldoras que hacen todo, desde alegrar y calmarte hasta matarte. Son tiempos en que hay mucho en el escaparate y muy poco en la bodega. Tiempos en que la tecnología puede hacerte llegar esta carta y en la que tú puedes elegir compartir esta reflexión o simplemente borrarla. Acuérdate de pasar algún tiempo con tus seres queridos, porque ellos no van a estar aquí para siempre. Acuérdate de ser amable con quien ahora te admira, porque esa personita crecerá muy pronto y se alejará de ti. Acuérdate de abrazar a quien tienes cerca, porque ese es el único tesoro que tú puedes brindar con el corazón, sin que te cueste absolutamente ningún centavo. Acuérdate de decirle te amo a tu pareja y a tus seres queridos, pero sobre todo, dilo sinceramente. Un beso o un abrazo pueden reparar una herida cuando se dan con todo el alma. Acuérdate de tomarte de la mano con tu ser querido y atesora ese momento, porque un día esa persona ya no va a estar contigo. Date tiempo para amar, date tiempo para platicar y conversar, y comparte tus más preciadas ideas. Y siempre, recuerda, la vida no se mide por el número de veces que tomamos aliento, sino por los extraordinarios momentos que no lo quitan. Gracias por tu atención y tiempo a este video. Deseo que tengas un excelente año nuevo. Gracias por tu apoyo, gracias por tu atención y gracias por brindarme un excelente 2019. Sin ustedes, este canal no podría existir. Muchísimas gracias.